dice Paris, la hija de Michael Jackson, de que este fue asesinado. Ella ofreció estas declaraciones en una entrevista para la revista Rolling Stone, donde dice la modelo y aspirante actriz que está absolutamente convencida de que el intérprete de Thriller fue asesinado, y señaló al médico Conrad Murray como uno de los principales responsables de la partida temprana del músico. Dice ella, él lanzaba pistas sobre gente que estaba tratando de casarlo, y en algún punto él decía, ellos me matarán un día, afirmó. Suena como una teoría, ¿verdad?, conspiratoria, y también a mentira, pero los fanáticos de verdad y la familia lo saben, le tendieron una trampa, todo fue mentira. Entonces, dice aquí el médico, ¿no? Bueno, eso el es... el señor Conrad Robert Murray. El tipo nació el 19 de febrero del 53. Un cardiólogo, Sandy. Tú tienes tu cardiólogo personal, ¿no? Claro, claro. De cabecera. Sí, de cabecera. En el mogoso pollo. Originario de San Andrews, Granada. Dice aquí que él fue el médico personal de Michael Jackson hasta el 25 de junio del año 2009. Según Wikipedia, Jackson, o sea, Michael, ¿no?, murió solo semanas después de contratar a Murray. Su muerte fue declarada homicidio debido a una sobredosis de propofol. Murray admitió haber suministrado 25 miligramos de propofol vía intravenoso, o sea, lo puyan. Sí, porque él se lo exigía. Por insomnio, la noche de su muerte. Eso es lo que dice el reporte. Estaban ellos dos solos ahí. Murray dijo que intentó tratar a Jackson, que intentó tratar a Jackson con otras drogas, porque Michael Jackson tenía problemas para dormir, de insomnio. Uh-huh. Entonces el hombre tenía que truquearse, Sandy, para poder dormir. Michael Jackson parece que no hacía el amor, era. Entonces, resulta de que este medicamento, el Propofol, es administrado en clínicas y hospitales bajo una supervisión médica estricta. Eso es así. Pero Michael recuerda que estaba en su hogar y el pana, bueno, perdón, y aquí dice de que ese medicamento en sí no es para tratar el insomnio, Sandy. Así que el doctor fue condenado a 4 años de prisión, le retiraron también la licencia para poder ejercer esa carrera de medicina. Entonces, tú sabes que siempre se ha hablado de esa teoría conspirativa de que a Michael Jackson, ¿verdad?, se lo comían con yuca. Entonces, ¿qué tú crees de eso, Sandy? Yo pude ver un documental de ese caso, pero yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Uh-huh. O sea, el doctor tuvo cierta culpabilidad porque no se empantalonó con Michael Jackson, claro, y accedió a su pedido. O sea, simplemente... ¿Tú eres el doctor? Sí, pero él accedía... O sea, Michael Jackson llegaba a un momento en el cual lo que él consumía ya, para tratar de dormir, ya le pasaba por encima. Mira, yo vi un documental... Entonces, él se inyectaba y entonces duplicaba los medicamentos. Exacto, yo que eso se lo dije a Santiago una vez, que Santiago una vez se volvió adicto a eso, que no podía dormir si no era con pastillas, y le dije que eso era peligroso, que llegaba un momento en que ya tu cuerpo se volvía inmune a ese tipo de medicamentos. Tú tenías que doblar o tripletear la dosis para poder dormir. Entonces, llega un momento que lo estaba viendo en un documental, que también en ocasiones Michael Jackson, también para estar despierto durante el día, por trabajo, por ensayo, por concierto, también tenía que tomar algo para mantenerse despierto. O sea, eran las dos drogas que tenía en el cuerpo. Al final, tú puedes comenzar a hacerlo hoy, no te va a pasar nada, una semana, 2 semanas, quizá un mes. Pero llega un momento, años después, que eso te va a matar. Claro, claro. Entonces, es una vaina que tú estás acelerando la corriente sanguínea y luego también mandándola a parar. Es un asunto de que... Para muchos que piensan que esto ha sido, ¿verdad?, toda una conspiración. Yo no lo veo así. Michael Jackson. Yo tampoco lo veo así. Yo no lo veo así. Le iba a pasar en algún momento. Michael Jackson ha generado más muerto dinero que vivo. También vamos a pensar esa parte. Más dinero. Ha generado más dinero estando muerto. Eso lo dice ahí. Han salido reportes, Sandy. Sí, yo leí eso también. Él año tras año es la estrella, ¿no?,
del arte fallecida que más genera dinero, Santi. Sí. Venta de vainilla. Venta, vaina, todo. Una vaina, una canción de... Ya lo hay, 13 de octubre de 2016. Michael Jackson vuelve a ser el fallecido que más dinero genera. Dice aquí que los discos del Rey del Pop, eso fue 16 de octubre del año 2016, ¿no? Generaron 825 millones de dólares en los últimos 12 meses antes. ¿Y entonces eso cuánto que ha generado? 825 millones. Por... Te va a dejar la calculadora, no jodas, doctor. Por 46 vamos a calcular. No, mira, se salió. Ay, Dios mío. Brincan. Llega la pared, lo dijo. Sandy, casi 1,000 millones de dólares en un año. Hay que matar a Michael Jackson. Sí. No hay que matarlo. Pero entonces, si a eso vamos, Santiago. Hay que matarlo. Está bien, pero si a eso vamos, que tu teoría es aceptable. Entonces no fue el doctor, fue la familia. En dado caso. Ah, hey. O en puede ser caso, la diquera, el doctor. Pero entonces el que está preso es el doctor. Pero ¿qué fue el que lo inyectó? ¿Fui yo? ¿O fuiste tú? Él está pero preso. Está gozando otro por él. Sí, pero él está preso porque fue un poco responsable. Tú no hace, una muñeca. Tú no hace 50. 4 años preso por 20 millones de dólares. 4 años preso. Sí. Por 20 millones de dólares. Sí. O para le regaló uno. Sí. Digo, denme 5. Yo por 10 lo hago. No en la Victoria, que tú lo vas a hacer. Ni en el 15 de la. Denme 5. Ve acá, Brooklyn. Chapa acá. Pero Brooklyn preso come mejor que suelto. Pues ponlo de este lado para que se vea aquí la cámara. Ven aquí, párate aquí, ven mi hijo. Ah, ya. Sí. Mi gente, estoy aquí. Espérate ahí. Estoy alto de ustedes. Sí. ¿Por cuánto tú haces 4 años preso en una cárcel en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? No es la Victoria ni el 15 de edad. ¿Cómo le digo? Tú sabes que en Estados Unidos está la trepapa. Ajá. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es con esa? Y aparte de eso te dan tu dieta. Uh-huh. Te dan una manzana. Sí, porque yo leo un periódico americano. Yo lo leo al nivel de ellos. Ajá. Te dan un bizcocho, lo que sea, pero que te dan tu trepapa. ¿Por uh-huh. cuándo? Yogur. Aquí te dan una papa. Pero hasta ni pelada te la dan. Ajá. ¿Cómo la papa? ¿Cómo así? No, que te dan tu comida normal. Uh-huh. Arroz, habichuel y carne. La comida, papa, comida. ¿Por cuánto tú hace 4 años preso? ¿Por cuánto? Sí. Millones. ¿Millones? Sí. ¡El diablo! ¿Cuánto? Millones. Yo me quedo en la Victoria. Quedado. Mudado. Tú inyectas a Michael Jackson con proforol, ¿no? Tú lo inyectas a Michael Jackson. Yo no lo inyecto, yo lo vuelvo a tu una momia. Yo como... Así que válida esta teoría, ¿no? De que Michael Jackson, ¿no? Lo asesinaron. Real. ¿Sabes lo que son 1,000 millones de dólares casi al año generando, Sandy? Está fuerte. Si fue una conspiración, fue bien hecha. Lo hicieron bien. Y, no bien. Tuvo, y no, yo no culpo, no culparé si yo fue al médico. Culpa del médico, entonces actuó mal el médico. Sí. O sea, por todos lados está bregado el médico. Y al final, señores, perdió el mundo. Porque el rey del pop no está con nosotros el día de hoy. Uno de los artistas más grandes que ha parido el mundo, o quizá el más grande. Yo creo que no. Hay que esperar cientos de años. Para mí no es el más grande, pero. Hay que esperar cientos de años, Andy, para que aparezca otro Michael Jackson. Sí, y difícil, ¿eh? Está difícil. Está complicado. Estilo único, ¿no? Súper talentoso. La estrella del pop, Michael Jackson. Seguimos en vivo.